Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Hoy les traemos el primer partido de esta serie, el mejor de tres. ¡Qué intenso, Marito! Hola, Fernando. Realmente hoy tenemos un partido con unos condimentos espectaculares. Nos vamos a entretener. Va a ser un partido muy interesante. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Todo indica que va a salir con mucha protección en el fondo. 5-2-3. Sí, pero fíjate que después los muñequitos se empiezan a mover y se transforman en otro número. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Aprovechemos, Marito, en casa, ¿todo bien? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Se te murió la plantita aquella o no? No, todavía está creciendo. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Lo ha hecho muy bien para cortar. Dispara. Bien tapado ahí. Controla la pelota y sigue. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Emmanuel Mas. Rodríguez. Suki. Manuel Castro. Ha robado muy bien el balón abajo. Mira el centro que mete al área. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. ¡Le salió una joya! Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza se la arranca porque la volea fue impresionante. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. La puede levantar al medio. Y ahí va el pase atrás. Qué buena forma de detener este ataque. Suki. Rodríguez. Emmanuel Mas. Más.
en ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Salió el arquero a cortar ese centro. Suki. Rodríguez. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Tiro de esquina al centro del área. Oportuna intervención levantando el balón. Y por ahora sigue con la pelota. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Ella está aguantando el balón. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. ¡Frentazo! ¡Arriba! ¡Se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Un gol por ahora es la diferencia en el partido y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. ¿Cómo mandan los cánones? A la derecha y a media altura del arquero, donde más le duele. La verdad, sorprendió a todos, ¿eh? Ahora, perfecto dentro del área la definición. Filtraron el balón. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Gol! ¡Están empatados! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rodríguez. Suki. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota, así es que son un ballet. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Bien tapado ahí.
Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Qué buen centro! ¡Gol! ¡Fantástica definición con la cabeza! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? Ahora me tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rodríguez, un pase elegante con clase. Esa pelota promete. ¿Será que se viene el gol ahora? De buena defensa, aplausos. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Emmanuel Mas. Rodríguez. Con este juego lento y cansino se está metiendo solitos en una trampa. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Ha visto el espacio al lado del palo, no se lo ha pensado, a pesar de la distancia. Rodríguez. Manuel Castro. Buen balón que metieron y ahí le pega la pelota. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todo el gusto. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ha cortado una jugada peligrosa. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Emmanuel Mas. Tuvo pelota en la entrada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Emmanuel Mas. Rodríguez. ¡Qué linda bocha! Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Va a intentar cruzar el balón. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal.
Y viendo la repetición de este magnífico gol, vemos la seguridad con que le pega este jugador para ponerla ya al lado del poste y bien abajo, donde, aunque se estire el arquero, es imposible que llegue. ...4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Brillante cambio de juego. Manuel Castro. Suki. Rodríguez. Y míralo cómo va, no lo detienen. Acá tiene chances y tiene el centro. Qué buena pelota metido. Suki. Regresa el balón al lugar de origen. El centro. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba quitando todos los defensores en el arco. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Y tras el silbato sigue la ley de ventaja y tiro libre. Se corta hasta ir a mal la jugada. Suki. Esto puede terminar en gol. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Rodríguez. ¡Qué gran servicio! Han retrocedido muchos metros, están casi que gritando para que les ataquen. Tiene que intentar cruzarla. Prueba a pegarle al arco. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Emmanuel Mas. Manuel Castro. Guarda que la puede mandar al medio. Qué buena acción. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Buena esa, va pasada. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Rodríguez. Emmanuel Mas.
Suzuki. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Rodríguez. Rodríguez. Emmanuel Mas. Suki. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Este jugador pudo provocar un penal. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí va el pase atrás. Gran bloqueo. Manuel Castro. Y saca la pelota hasta el otro costado. Va por el costado y puede centrar. Va a reponer la pelota desde el costado. Suki. Rodríguez. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Quizá poco a poco llegan al empate. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Siete goles, ya van a parar en algún momento, 5-2 la pizarra. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Emmanuel Mas. Suki. Manuel Castro. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Emmanuel Mas. Suki. Atento con el pase, bueno. Se viene. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador!
Volvemos a ver la acción otra vez en ese centro perfecto. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Guarda que se viene una clara con este pase. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Rodríguez. Emmanuel Mas. Fácil recuperación del balón. Emmanuel Mas. Hay peligro en el pase, ojo. Bien tapado ahí. Esto termina en gol. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí va la pelota en el área. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Emmanuel Mas. Oportunidad para centrar. Rodríguez. Suki. Le pega el arco. Excelente como tapa. Va la pelota desde el córner a la olla. Manuel Castro. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Se termina el primer tiempo. Este parece un score de tenis. 6-2. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador, donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Se viene el tiro libre después de esta falta. ¿No hay tarjeta?
Esa pelota puede pasar al medio. Manuel Castro. El centro al primer palo, pero el portero al final se queda con la pelota y parecía poner el centro. Este chico está intratable, no le sacan la pelota. Emmanuel Mas. Rodríguez. Suki. Un pase elegante con clase. Para quedarse con el balón. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Y ahí va avanzando nomás. Atentos, que ahí tiene chance. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Maravilloso como lo tapa. Rodríguez. Suki. Ha interceptado bien este jugador. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Tiene espacio para sacar el centro. Cierra bien el centro. Suki. Rodríguez. Rodríguez. Otra vez la bocha cambia de dueño. Recepción y pase. Buenos fundamentos. Gran bloqueo. Emmanuel Mas. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Manuel Castro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Llega cortando bien y recupera.
Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Se va a ir de la cancha con una amarilla encima. No quiere más riesgos el entrenador. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Pone fin al peligro. Buena posibilidad para una contra ahora. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? La quiso hacer de lujo, se le fue. Quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Brillante cambio de juego. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. Debe el equipo perdiendo la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. A ver si la cruza. Ojo arquero que se viene. Ha estado sensacional el arquero. Córner al corazón del área. Buena intervención del arquero. Ansioso el portero, la regaló al rival. Mano. No hay manera que le quiten la pelota. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Van buscando la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Clarísima oportunidad. El arquero y una actuación brillante. Tsunami de oportunidades en el área.
Se le fue a las nubes, atento a los satélites. Suki. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Hay peligro en el pase. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Toque, devuelve la pelota. Fácilmente se limpia del contrario. Ha cortado una jugada peligrosa. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Y hasta ahí llegó esta jugada. Centro al área. Y no hay mucho para decir de esta jugada. ¿Será que se viene el gol ahora? Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ahí va la pelota en el área. Marito cerca, ahí está el ojo. Eran ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Suki. Qué buena pelota metido. Está superando fácilmente la marca. ¡No tapó en el fondo! Le quedan 20 minutos al partido. Juric. ¿La podrá meter por ahí? Y por ahora sigue con la pelota. Ahí le entrega de nuevo. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. La verdad que ha sido magnífico. La metió allá, bien abajo, al lado del palo. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Fue mala al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua.
Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. El centro a la olla. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Manuel Castro. Oportuno en la recuperación de la pelota. Emmanuel Mas. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Contundente intercepción. Adiós, le dijo al defensor. Maravillosa reacción. Adrián Mariapa. Esa pelota es buena, cuidado. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Llueve el córner al centro del área. Ahí va despejando. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y todo se queda nomás en una muy buena idea. Juric. Que toque atrás, que esa no falla. Sigue, no abandona el ataque. Maravilloso el centro. Han logrado despejar el peligro. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Mira esa bombeta que ha mandado. Ha cortado una jugada peligrosa. Y ahí va el pase atrás. Ojo con esto, hay penal. El árbitro que decreta la falta que puede acortar la diferencia. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Ojo que esto es tarde igual, pero busca redención. Le pega el palo y afuera. La quiso poner tan pegadito el palo y se le fue. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Emmanuel Mas. Van y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche.
Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Suki. Emmanuel Mas. Brillante cambio de juego. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Manuel Castro. Otra pelota que saca desde el fondo. Juric. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina al centro del área. Acá no ha pasado nada. Gran centro. Esto es penal, pero clarísima la mano. Quizás una bocanada de aire fresco si lo mete. Tapó el penal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Y el balón que vuelve. Ahí se quedó tapado en la defensa. Manuel Castro. Y ojo que lo puede definir. ¡Gol! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Cubre bien esa pelota. Podría haber esperado una pelota temprana. Y acá sabe que no pasó nada. Emmanuel Mas. Y saca la pelota hasta el otro costado. Suki. Emmanuel Mas. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar.
Se le fue el balón nomás. Valiosísima intercepción de pelota. Emmanuel Mas. Suki. Buena recuperación en zona de peligro. Manuel Castro. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Se metió bien entre la línea del pase. Emmanuel Mas. Suki. Es buena esa pelota. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Venían bien y la han perdido. Lo ha hecho muy bien para cortar. Mantiene la pelota y se acerca. Suki. Emmanuel Mas. Apetecible avance si lo hace bien. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Silbato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente contra este equipo visitante. Salió con todo hoy. Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y la diferencia la tenemos en el resultado que estamos viendo. Ha robado muy bien el balón abajo. Mira el centro que mete al área. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todo lo...!
Ha robado muy bien el balón abajo. Mira el centro que mete en el área. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió! ¡Se viene! ¡Qué buen centro! ¡Gol! ¡Fantástica definición con la cabeza! ¡Buen balón que metieron! ¡Y ahí le pega la pelota! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. ¡Gol! Lo hizo. El centro. ¡Pueden festejar! ¡Atentos, que ahí tiene chance! ¡Gol! Quizá poco a poco llegan al empate. ¡Atento con el pase bueno! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con esto, hay penal. El árbitro que decreta la falta que puede acortar la diferencia. Y después del penal, la pena de una tarjeta. Quizás una bocanada de aire fresco si lo mete. Tapó el penal, Marito. Ya era hora que... Y ojo que lo pueden definir.